It's a heartache, nothing but a heartache. Hits you when it's too late, hits you when you're down. It's a fool's game, nothing but a fool's game. Standing in the cold, nos invitamos a tomar asiento, por favor. Los concejales, acá hay concejal Romina, concejal Valeria. Bueno, ¿cómo les va? ¿Y los concejales de Tomás? Todos le damos la bienvenida a las autoridades presentes, señor ministro de Educación de la provincia de Córdoba, Walter Graubach, señor Javier Taborda y José Peralta, autoridades del Ministerio de Educación, arquitecto Carlos Azócar, secretario de Planificación Técnica, Servicios y Mantenimiento de la Universidad Nacional de Villa María, señor intendente municipal Cristian Giano, concejales, tribuno de cuentas, representantes de las distintas instituciones y comisiones de la localidad y vecinos presentes. Recibimos al ministro de Educación en el marco de la presentación del programa Aurora. El programa contempla la construcción de 1.600 aulas, 60 escuelas nuevas y un plan integral de mantenimiento, ampliación y reparación de edificios escolares de toda la provincia de Córdoba. Hoy nos encontramos reunidos para firmar el convenio para la culminación de la construcción del edificio del IPEM 172 José Hernández, anexo Arroyo Algodón. Agregamos también la presencia del señor comisario inspector Sergio Mercado, jefe de zona, y oficial inspector encargado del destacamento de Arroyo Algodón. Bien, a continuación, el señor intendente municipal nos dirigirá unas palabras.